Hello, welcome, bienvenidos a Spanish with Profe. In this channel, we will learn Spanish. En este canal, vamos a aprender español. I will be your professor. I am a native speaker of Spanish, and I hold a PhD in Spanish from the University of California. I have been teaching Spanish at the university level for over 20 years. Feel free to leave your comments below with any questions about learning Spanish and any video topics you would like me to cover. Don't forget to smash the like button, subscribe, and hit the notification bell for future videos. It helps with the YouTube algorithm. Muchas gracias y bienvenidos a Spanish with Profe. If you haven't yet subscribed, make sure that you do. Gracias. In this video, we're going to talk about la naturaleza. In today's video, we're talking about nature. ¿Listos, chicos? Ready? Vamos a comenzar. Let's begin. Hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente. La naturaleza, el árbol, o los árboles, el bosque, los bosques tienen muchos árboles. Los bosques tienen muchos árboles, tienen muchísimos árboles, muchísimos árboles. ¿Hay bosques cerca de tu casa? ¿Hay bosques cerca de tu casa? Deja tus comentarios ahí, por favor. Gracias. La selva. La selva. La selva. En la selva viven muchos animales. En la selva viven muchos animales y también plantas silvestres. Y también en el bosque también viven animales y plantas silvestres y animales salvajes, posiblemente. Muy bien. La flor o las flores. A mí me gustan las flores. A mí me gusta la naturaleza. El cielo, el cielo, el cielo. El cielo es azul. Y en el cielo hay nubes. El cielo es azul y en el cielo hay nubes. La luna. La luna. Cuando yo era niña, yo pensaba que la luna me seguía a todas partes. Cuando yo era niña, yo pensaba que la luna me seguía a todas partes. ¿Y tú qué pensabas de la luna cuando eras niño o niña? ¿Y tú qué pensabas de la luna cuando eras niño o niña? Deja tus comentarios abajo, por favor. El sol, el sol. En muchas partes hay sol por muchos días del año, pero en otras partes del mundo no hay mucho sol. Los días son cortos. A mí me gustan los días largos. Me gusta el verano y la primavera. No me gusta mucho el invierno, especialmente en la parte norte del hemisferio. No me gusta el invierno en la parte norte del hemisferio. ¿Y a ti te gusta el invierno o prefieres el otoño o
el verano o la primavera. Deja tus comentarios. ¿Y por qué? Muy bien. Las nubes son blancas y tienen diferentes diseños. Las nubes son blancas y tienen diferentes diseños. Pero cuando va a llover, las nubes cambian de color. Pero cuando va a llover, las nubes cambian de color. Las estrellas. Me gusta ver las estrellas por la noche. ¿Sabías que las constelaciones son diferentes en el mundo? Sí, las constelaciones son diferentes, depende de la parte del mundo en el que tú vivas. Sí, si tú vives en el norte, debes ver unas constelaciones diferentes que si tú vivieras en el sur del hemisferio. ¿Tienes una constelación preferida? Deja tus comentarios, por favor. Gracias. La galaxia. ¿Has visto la película La Guerra de las Galaxias? Deja tus comentarios, por favor. Gracias. El volcán o los volcanes. Muchos países tienen volcanes. Por ejemplo, en México hay volcanes y a veces esos volcanes están activos. Se despiertan y hacen erupción. También en El Salvador hay volcanes. Hay muchísimos volcanes. Y también en Ecuador hay volcanes. ¿Qué volcán conoces? Entonces, hay volcanes en México, en El Salvador, en Ecuador y en muchos países. Y muchos volcanes están despiertos, están activos y hacen erupciones. El césped también puede llamarse la hierba o el zacate. El lago. Yo conozco el lago que se llama Cachuma Lake. Ese lago está en Santa Bárbara. Cachuma Lake. O el lago de Cachuma en español. La laguna. Yo conozco algunas lagunas. El río. Yo he visto algunos ríos. ¿Y tú has visto o has ido a ríos últimamente? Deja tus comentarios, por favor. El riachuelo. El mar.
El océano, el océano. La arena. Cuando voy a la playa, me gusta sentarme en la arena. Cuando voy a la playa, me gusta sentarme en la arena. Muchas veces yo leo en la playa. Muchas veces yo leo en la playa. La piedra, la piedra. En algunas playas hay piedras y no hay mucha arena, hay más piedras. Y hay unas playas que tienen unas rocas inmensas, rocas inmensas, grandes rocas, como en Oregon y la parte norte de California tiene muchas rocas en el agua. Hay muchas rocas, grandísimas. Como en Hawái también, en Maui. La montaña, la montaña. ¿Te gusta ir a las montañas? ¿Te gusta ir a las montañas? El sendero, el sendero. O el camino, el camino. El valle, el calentamiento global, la caza, la casa, con Z. La caza significa ir a atrapar animales. Ir a atrapar animales. La contaminación, la polución, la polución. La deforestación, la extinción. Hay animales en peligro de extinción. Hay animales en peligro de extinción muchas veces causado por la caza. Sí, hay muchos animales en peligro de extinción a causa de la caza. Contaminar, contaminar. No es bueno contaminar nada, especialmente en nuestro planeta. Muy bien. Destruir, destruir, destruir. Si se dieron cuenta, chicos, las palabras de el calentamiento global, la caza, la contaminación, la polución, la deforestación, la extinción, los animales en peligro de extinción, contaminar y destruir, son todos palabras y verbos que connotan una forma negativa que afecta nuestro medio ambiente. Las siguientes palabras son más positivas. Conservar, conservar. Proteger, proteger el medio ambiente. Proteger el medio ambiente. Reciclar, reciclar. El reciclaje, el reciclaje. ¿Reciclas botellas de vidrio, envases de plástico, cartón y latas? ¿Reciclas botellas de vidrio, envases de plástico, cartón y latas de aluminio
Deja tus comentarios ahí, por favor, porque sí o porque no. Donde yo vivo, antes se reciclaba papel, plástico, vidrio, cartón. Antes se reciclaba papel, plástico, vidrio o cartón, pero hoy en día solo reciclan papel y cartón. Ya no reciclan vidrio o plástico. Es una lástima que ya no reciclen ni el vidrio ni el plástico. Es una lástima que ya no reciclen ni el vidrio ni el plástico. Y en tu ciudad o pueblo donde tú vives, ¿reciclan? ¿Qué reciclan? Deja tus comentarios, por favor. Gracias. Mejorar, mejorar. Recoger, recoger. Yo recojo la basura cuando la miro en la tirada en la calle. Yo recojo la basura cuando la miro tirada en la calle. Reducir, reducir. Hacer ecoturismo. Hacer ecoturismo. En muchos países, como en Costa Rica, se dedican a hacer ecoturismo. Significa que las personas van a hacer viajes para aprender sobre cómo se protege nuestro medio ambiente. Recuerden que los bosques son los pulmones de nuestra tierra. Los bosques con los árboles son los pulmones de nuestra tierra. A mí me gustaría hacer un viaje de ecoturismo. A mí me gustaría hacer un viaje de ecoturismo para aprender a proteger nuestro medio ambiente. ¿Y a ti te gustaría hacer un viaje de ecoturismo? ¿Y a ti te gustaría hacer un viaje de ecoturismo? Deja tus comentarios, por favor. La energía solar. La energía solar. Respirar aire puro. Respirar aire puro. Es bueno respirar aire puro. Ecologista, ecologista, ecología, ecología. Algunos animales del mar o animales marítimos, animales marítimos. La ballena, las ballenas son enormes, son grandísimas. El tiburón, tun, 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 tun. El tiburón, los tiburones también son grandes. El delfín, yo he visto muchos delfines en California. Yo he visto muchos delfines en California, en el agua, obviamente. Muy bien. Los delfines. El delfín, los delfines. El pez, el pez. El caballito de mar. El caballito de mar o el caballo de mar. Pero a mí me gusta mejor caballito de mar. Suena más bonito. Caballito de mar. La foca, la foca. Yo he visto muchas focas también en la parte norte de California, en la costa pacífica, las focas. La tortuga, y he visto tortugas en diferentes partes del mundo desde un barco. Algunos animales terrestres.
El perro. El perro. Yo tengo dos perros muy bonitos. Yo tengo dos perros muy bonitos. El gato. El gato. Yo también tengo gatos. Yo también tengo gatos. El conejo. El conejo. No tengo conejos. No tengo conejos. La gallina. La gallina. El gallo. El gallo. ¡Cucurucú! ¡Cucurucú! Dice el gallo. ¿Sabías tú que los animales suenan diferente en diferentes lenguas? ¿Sabías tú que los sonidos de los animales suenan muy diferente en diferentes lenguas? Por ejemplo, cucurucú, dice el gallo, pero en inglés, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, cucurucú. Muy interesante. Muy bien. El caballo. El caballo. Me gustan los caballos, pero no tengo caballos. Me gustan los caballos. La vaca. La vaca. ¡Muu! La vaca. El mono. El mono. En Tailandia yo vi muchos monos. En Tailandia yo vi muchos monos. Tengo fotos de monos en mi cámara. El zorro. El zorro. El lobo. El lobo. Estos animales pueden vivir en el agua y en la tierra. El pato. El pato. A los patos les gusta el agua. El pato. Los patos. A los patos les gusta el agua. El cisne. El cisne. El cisne. Los cisnes son muy bonitos. También los patos son bonitos. El pavo. El pavo. El pavo real. El pavo real. La rana. La rana. La serpiente. La serpiente o la culebra. La culebra. ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? ¿Qué animal te gustaría ser y por qué? No se te olvide contestar las otras preguntas que hice a través del video. Y vamos a continuar. ¿Qué haces para proteger el medio ambiente? ¿Qué haces para proteger el medio ambiente? ¿Qué reciclas? ¿Qué reciclas? Yo siempre reciclo. Reciclo papel, reciclo cartón. Pero ahora, donde yo vivo, no se recicla ni el vidrio ni el plástico. Es una gran tristeza. No es bueno. Es muy malo. Pero muy bien. Siguiente. ¿Te gusta hacer caminatas? ¿Te gusta hacer caminatas? ¿Y a dónde? ¿Te gusta hacer caminatas y a dónde? ¿Quién es responsable de proteger el medio ambiente? ¿Quién es responsable de proteger el medio ambiente? ¿El gobierno o tú mismo? ¿Quién es responsable de proteger el medio ambiente? ¿El gobierno o tú mismo? Deja tus comentarios, recuerda. ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? ¿Cuál es tu animal favorito y por qué? Bueno, espero que les haya gustado esta lección sobre vocabulario relacionado al medio ambiente, a la naturaleza
y que les ayude a poder hablar sobre nuestro medio ambiente. Y espero, chicos, que hagan algo para proteger el medio ambiente. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.